muy contenta. Me pone contenta ver la gente contenta. Nos paran en todos lados para decir qué lindo, les gusta. La gente quiere participar y la mejor manera de incentivar y de difundir la cultura es haciendo acciones como estas, donde la gente se sienta cómoda, donde se sienta feliz de mostrar sus artesanías, sus libros, todo lo que produce cada uno de los que hoy se encuentran acá, sienten que tienen un espacio. Y la verdad, felicito desde el primer día que se empezó a trabajar con la Noche de las Artes, que esta ha sido una iniciativa muy buena, que nosotros por supuesto queremos continuar y fortalecer. Pero te digo que el ver la gente contenta hoy acá y todos los que la visitan, un premio. Además el público, ¿no? Se siente parte de esta fiesta. Sí, porque todos comentan, se ve la gente de buen humor, sonriente, y además la gente que se ha esforzado en armar sus stands, todo indica que hay como un sentimiento de pertenencia a esta fiesta, ¿no? Así que nuestra idea es seguir fortaleciéndolo y trabajando mucho para que cada día esté mejor. Y el tiempo ayudó, ¿no? Porque estaba programada para ayer, pero bueno, el pronóstico no ayudaba. Sí, Dios está presente en estas cosas, porque habíamos postergado el sábado porque habían anunciado lluvia. No llovió. Y hoy está magnífico. Así que, más que agradecido. Contentos, la verdad mucha gente, el clima nos acompaña, la gente nos acompaña, así que más que contentos. Bueno, muchos artistas y todo tipo de géneros, todo tipo de diversión para grandes y chicos. Hay de todo un poco, para chicos este año hay bastantes espectáculos, hay 17 espectáculos para chicos, en total hay 53 expositores, la verdad que es mucho, estamos muy contentos, siempre esperamos más. Están también los artistas plásticos, los visuales, las librerías, hay de todo un poco, la verdad que hay bastante para recorrer. Y la gente le gusta, ¿no? Que siempre está esperando que llegue este momento y bueno, a veces dice dos de noche solamente en el año, pero bueno, es mucha logística la que hay detrás. Tal cual, es mucha logística, aspiramos también a que puedan ser más noches, por ahí no sea en este verano, pero para el próximo. La próxima es el 20 de febrero, que ya estamos organizando, pero sí hay mucho trabajo detrás, de por ahí algo que parece tan sencillo, mucha logística, muchas reuniones previas. Pero bueno, contento y la verdad que la convocatoria es porque la gente tiene ganas de salir y de hacer algo. Así que bueno, la gente que vaya agendando, ¿no? 20 de febrero, entonces la segunda edición de la Noche de las Artes. Exactamente, el 20 de febrero lo esperamos a todos, calculo que va a ser en el mismo horario, lo vamos a difundir y bueno, y vamos a difundir la convocatoria con tiempo porque esto previamente se anota la gente, después se hace un sorteo de los espacios para que sea algo equitativo. Así que bueno, el 20 de febrero está confirmada la fecha si el clima nos acompaña, si no será como ahora que se corrió un día.